pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Conocer a Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dijo también Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis capítulo 15 verso 4, capítulo 16 verso 2, capítulo 18 versos 13 y 14 y capítulo 21 verso 2. La ignorancia nos lleva a vivir sin fundamento real en nuestras vidas, pues desconocemos el motivo y el propósito que Dios tiene para todo aquello que vivimos. La ignorancia de Dios genera incertidumbre, y esta a su vez impaciencia, lo cual nos conduce a la desesperación. Y este cóctel nos genera una gran insatisfacción y tristeza, dado que rara vez vemos cumplidos nuestros sueños, unos sueños que poco o nada tienen que ver con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Abraham y Sara obraron conforme a su impaciencia, pero sin embargo Dios lo tenía todo previsto en su tiempo, y ellos, aun cuando Dios los había avisado y dado a conocer su plan, por desconfiar de la fidelidad de Dios, ejecutaron su propio plan. ¿Es esto positivo? ¿Nos benefician ese tipo de actitudes o es mejor ponerlo todo en las manos de Dios? Puede que en ocasiones nos suceda como a Abraham y a Sara. Pensemos que podemos ayudar a que el plan de Dios se cumpla. Error. Dios es suficiente, omnisciente y omnipotente. Él siempre va a llevar adelante sus propósitos y solamente sujetos a su voluntad podremos ser útiles a dichos propósitos. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 29, verso 11 de su libro: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es ese fin que nosotros esperamos? Aquí vuelve a jugar un papel decisivo el conocimiento de Dios, pues el hombre que no conoce a Dios desperdicia su vida generando esperanzas vacías y corriendo detrás de vivencias vanas que en nada satisfacen su alma, algo que está lejos de darnos la felicidad y nos aleja más de Dios si cabe. Sin embargo, el hombre sigue siendo bombardeado por eslogans que falsifican las verdades de Dios. Cosas como todos somos hijos de Dios, lo cual queda desmentido en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. O no te preocupes, Dios es amor, lo cual es cierto, pero está sujeto a algún pequeño matiz, como la propia palabra de Dios aclara en el Salmo 7, versos 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Por lo tanto, Dios es bueno, sí, pero también es justo. Por lo tanto, implanta su justicia en todo y todos. Y esa justicia puede llegar a tu vida a través de la ley,
castigándote por tu condición de pecador, o a través de la gracia personificada en Jesucristo, perdonándote si tu corazón alcanza un sincero arrepentimiento y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. El hombre ha de buscar la única sabiduría que revierte en acercarlo a las verdades de Dios, dado que cualquier otro tipo de sabiduría puede servirnos de tropiezo o incluso mantenernos lejos de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versos 28 al 34, Jesús conversa con un escriba, y dicha conversación concluye con una frase de Jesús que pudiera parecer un halago: no estás lejos del reino de Dios. Pero ¿qué es no estar lejos? No nos engañemos. En verdad, no estar lejos sigue siendo no estar. Dios se ha ocupado a lo largo de muchos años de darnos a conocer su palabra, la Biblia. Abraham y Sara no tenían una Biblia a la que acudir para conocer los propósitos de Dios, y aún así Dios se los reveló. Pero tú sí que puedes tener una Biblia. Tú sí que tienes a tu alcance conocer al Dios que te creó. Y este es mi deseo y mi ánimo para ti en este día. Que te acerques a Dios a través de su palabra. Que lo conozcas. Que conozcas el plan que Él tiene para tu vida. Que puedas alcanzar y conocer los propósitos eternos que Él ha preparado para tu vida. Y puedas así ser uno más de los mensajeros de esperanza que Dios ha escogido para dar a conocer su gloria entre los hombres. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.